Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio del Team Mercajoja de Stardew Valley. Estamos en el episodio número 11, si no recuerdo mal, creo que sí, el 10 fue el anterior y si no, pues es el 12. No sé qué episodio estamos, no se me ha olvidado mirarlo, siempre se me olvida. Y como estáis viendo, en el último episodio empezamos la primavera del año 2. No sé si la empezamos o estuvimos ahí entre medias, no me acuerdo tampoco muy bien, pero creo que sí, que la recién empezamos. He farmeado lo que viene siendo toda la primavera. Ya habéis visto que el primer cambio que habéis visto aquí es que la casa está mejorada. Dinero, tenemos más o menos el mismo dinero que dejamos en el episodio anterior, que eran unos 170 más o menos. Ahora tenemos un poco más, pero vaya, poquito más. Pero, como habéis visto en el título, vamos a hacer la gran venta de la primavera. Vamos a vender todo lo que he recolectado durante esta primavera. Sí. No he vendido nada. No he vendido nada de lo que he producido. Voy a enseñar primero todos los cambios y ahora os enseñaré todo lo que he podido recolectar, ¿vale? El primer cambio que he comprado, he mejorado lo que viene siendo la casa. O sea, aquí me he dejado como 50.000 porque tenía que mejorar la casa, porque digo, venga, hay que avanzar en el juego. Ya me daba cosita ver solamente esta zona del juego. Entonces digo, venga, vamos a avanzar un poquito más y agrandamos la casa. He agrandado la casa, me queda una mejora más, pero bueno, eso ya será en futuros episodios, sí, o fuera de cámara, no tengo ni idea. Después, he construido otra cabaña que no recuerdo si la visteis en el otro episodio. Sí que tenemos más barriles de los que teníamos en la cabaña de al lado, tenemos unos pocos más, no están funcionando todos, pero bueno, casi todos están funcionando, han estado funcionando durante toda la primavera. Y bueno, esto pues los tenemos todos llenos de carambolas, que como veis pues tenemos unas cuantas carambolas, que lo que vamos a hacer es coger estas y ponerlas en los barriles, pero bueno, ahora mismo no las voy a poner porque si no se me va a descoordinar todo, ¿sabéis? Entonces vamos a hacer las semillas, planto aquí las cuatro semillas que tengo que plantar y se acabó. Vale, una vez hecho esto, seguimos para adelante, ¿vale? Os sigo enseñando cositas. Tema de los pollos sigue estando igual, lo de las gallinas. Lo único que le he cambiado ha sido la verja. ¿Por qué? Porque la de madera se estaban rompiendo mucho. ¿Por qué se ha abierto la puerta sola? No lo entiendo. Y ya está, y poco más, ¿sabéis? Lo único que le he hecho, esto sigue totalmente igual. No lo he mejorado porque no me merecía la pena, creo yo, porque tampoco... Bueno, si lo hubiese mejorado, hubiese podido ir recolectando más dinero porque hubiese tenido más gallinas o incluso dinosaurios, que es el huevo en el que está esperando para salir. Pero bueno, no le he mejorado, no le he dado importancia a esto. No creo que fuese a darme lo que viene siendo el medio millón que necesitamos. Y esto también le he cambiado las vallas por piedra, pero tengo ya vallas de hierro para cuando se vayan rompiendo estas de madera. Lo de las vacas sí que está mejorado, no sé si lo visteis en el episodio anterior o no, pero sí que lo mejoré para no tener que estar poniéndole la comida, lo que viene siendo dentro de aquí, ¿vale? Para estar poniéndole la comida todos los días, entonces digo, pues prefiero mejorarlo, tenerlo mejoradito y ya está, y así no tengo que estar entrando hasta allá al fondo, ¿vale? Después, lo de las plantaciones sigue totalmente igual, como habéis visto, estas se quedaron sin regar. En esta primavera ha estado lloviendo, pero no ha llovido tormenta eléctrica, o sea, no han caído tormenta eléctrica, o sea, no tenemos pilas para hacer más, tenemos una para hacer más aspersores de iridio. Una putada, la verdad, porque necesitaría mucho más aspersores de iridio para ahora cuando empiece el verano. Vamos a vender esto. Esto es lo que he ido vendiendo durante toda la primavera. Todos los días he estado vendiendo eso, la mayonesa y poco más, porque la leche siempre la aprovecho y hago los quesos para yo poder seguir farmeando. Ahora sí que sí, vamos a lo que habéis venido a ver en este episodio, que es la venta grande de todo lo que llevo recolectando en esta primavera, ¿vale? Primero, antes que nada, vamos a entrar aquí. Esto es lo que me han dado, lo que viene siendo las plantaciones, ¿vale? 306 patatas de oro, 320 patatas de plata y 347 patatas normales. Eso es lo que he recolectado de lo que viene siendo la agricultura, ¿vale? ¿Qué he estado yo procesando aquí? ¿Cuántos vinos hemos hecho? ¿Cuánto vamos a poder ganar con esos vinos de carambola que tenemos?
Pues os voy a enseñar cuántos vinos tenemos. Ya os digo, no he estado toda la primavera produciendo a tope porque no me ha dado tiempo, pero tenemos 73 vinos de carambola. No sé, vamos a ir a la vendedora ambulante antes de venderlo todo y dormir, porque lo vamos a vender todo y vamos a dormir para ver cuánto ganamos. Quiero que me pongáis en los comentarios cuánto creéis que puede haber aquí. Decídmelo vosotros en los comentarios una cifra, más o menos. He estado también farmeando madera, siempre que venía por aquí por el bosque, pues he estado intentando farmear madera. Ya sabéis que en esta serie la verdad es que nos hemos quedado muy cortito de madera y no he podido estar mejorando edificios por eso, por el tema de la madera y eso. Pero bueno, ya sí que estamos al día. Siempre vengo aquí a la vendedora ambulante para ver si tiene la semilla milenaria y quitar las carambolas y sustituirla por fruta milenaria, que yo creo que es mejor que la carambola, ya que una vez que la plantes, ya la puedes dejar plantada ahí en el invernadero y te despreocupa totalmente, ¿vale? Pero sin más dilación, vamos a pasar a lo que nos hemos venido a ver en este vídeo, que es a la venta de esto. Pum, pum, pum. Lo vendemos todo y vamos a dormir directamente, ¿vale? Vamos a dormir porque quiero empezar lo que viene siendo el verano y quiero ver qué podemos plantar en verano. Vamos a analizar un poco el mercado, ya que lo hicimos en la primavera y os enseñé, creo que es la mejor plantación, la mejor opción para plantar en primavera, que son las patatas. Y lo vamos a ver ahora mismo. Tenemos 185.000. ¿Podremos conseguir el medio millón? No lo creo. Yo creo que vamos a conseguir 100.000, como mucho. ¿100.000? Sí, 100.000. Puede ser, ¿vale? Decidme vosotros en los comentarios qué opináis. ¿Cuánto creéis que habremos podido conseguir? ¿No han dado un logro? No sé qué logro. ¡Wow! 344.000. ¡Qué puta locura! ¡Qué 100.000 de los cojones! Los vinos son 13. 230.000. Guau, se me caen los huevos al suelo. Vale, ¿habéis visto qué puta salvajada? Ya está, es que lo tenemos, ¿no? Claro, lo tenemos. Ya tenemos el dinero. Ya podemos hacer lo de Mercajoja. Lo hemos conseguido en primavera del año 2. Lo dije que en la primavera lo podíamos conseguir si nos poníamos tryhard. Y es lo que he hecho. Ponerme, y no muy tryhard, porque no he tenido la semilla milenaria, por ejemplo, solo con carambola, que ha tenido que ir a comprar la carambola, tengo que estar haciendo semilla, pipa, pum, que pierdes mucho tiempo, pierdes dinero, que si llegas a tener la fruta milenaria, esto hubiese sido mucho mayor, ¿vale? Pero mucho, mucho más, ¿eh? Y después, pues con patatas, simplemente. Patatas. Porque las carambolas no se pueden plantar aún si no es verano. Ahora en verano sí que puedo plantar lo que viene siendo carambola ahí en el huerto, ¿sabes? Y no solamente en el invernadero. Pues 344.000. Vaya locura, tú. Vaya puta locura, nuevo logro, millonario, 1.000.000 hemos conseguido ya en esta cuenta, beneficio total 1.100.000. Vaya locura. La que se nos viene, la que se viene. Lo vamos a hacer ya, ¿vale? Lo vamos a hacer ya. Y vamos a ver lo que podemos seguir haciendo con esta serie. Si no, pues será el último episodio. No lo sé. Decídmelo vosotros por los comentarios. Puede ser el final o puede seguir. No sé. Lo tenemos que ver, ¿vale? Ahora cuando yo vea, cuando hagamos eso, porque todavía queda muchísimo episodio. ¿Cuánto llevo? 10 minutos nada más. O sea, todavía queda episodio para rato. Y vamos a ver lo que vamos a hacer. Voy a coger estos vinos y también los vamos a vender, ¿vale? No me voy a quedar con esos vinos. Ahora ya sí que sí, voy a esperar a que crezcan todos para tener solo un barril fuera. Que tenía dos para llevar el tiempo de los dos. Pero esto y esto lo vamos a vender porque la verdad es que no me interesa tenerlos. Y... ¡Wow! Me quedo sin palabras, de verdad. No pensaba en poderlo conseguir ya todo. Vamos a ir directamente a Mercajoja. Vamos a ir directamente a Mercajoja. Vamos a hacer lo del medio millón. Lo soltamos.
Y vemos qué plantaciones podemos hacer, ¿vale? Me lo vi pensando. Y después de hacer lo de las plantaciones y dejarlo todo plantado y ver la cinemática que nos van a poner, que no tengo ni idea de lo que nos van a poner ahí, no tengo ni idea. Supongo que puede ser el cine, pero donde está el almacén de Joja, en vez de tenerlo aquí, porque si hace el camino de Merca Joja no hace el cine. No es ningún spoiler, creo yo. Yo creo que todo el mundo ya sabe, y más si sigues este canal, pues sabrás que si haces el centro cívico, cuando completa el centro comunitario, pues esto se destruye y te dejan una opción, te hacen para que completes otro bundle de esto, otro cacho, te piden otras cosillas para hacer un pequeño cine aquí, el cual pues puede ver una película, bueno, tonterías, ¿vale? Es como secundario ya, pero es como lo siguiente a la trama principal de Stardew, ¿vale? Yo creo que será lo mismo. Creo que sí. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá sea otra cosa. Ojalá sea un casino. Yo qué sé. Algo que le pegue más a la historia esta. Mejor que un cine, creo yo, ¿no? Vamos a verlo. Sí. ¡Medio millón! Quiero decir, excelente, nuestro equipo de construcción Joja comenzará a trabajar en el edificio esta misma noche. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a mirar las semillas que podemos plantar para verano. Yo en verano siempre plantaba lo que viene siendo melones, porque creo que es el más indicado. Creo que es el mejor. Porque viendo lo que hay, pues sí, es el mejor, sin lugar a duda. Así que no vamos a pillar melones. Voy a intentar arreglar lo que viene siendo el huerto, porque está un poco Pero aquí podría poner carambola. Lo que pasa es que no tenemos tantas semillas de carambola. O podría haber pillado carambolas, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer una de estas de melones. No pasa nada. Vamos a hacer esto de melones y ya está, ¿vale? Tampoco, no creo que vaya a importar mucho. No tengo tantos barriles como para procesar tantas carambolas. Y las carambolas, a ver, esto crece en 12 días. ¿Las carambolas qué son? ¿En 13? Es que si son en 13, pero claro, una semilla de carambola cuesta 400. No cuesta 80 como la del melón, ¿sabéis? Entonces nos va a costar un poquito más poder plantar todo de carambola. Lo voy a mirar por curiosidad, pero creo que sí, que son 400. Vamos a esperar que llegue Pam y nos llegamos al desierto a mirarlo. Efectivamente, carambola cuesta 400. O sea, no podríamos no teníamos dinero para poder comprar tantas carambolas. Si queríamos mejorar lo que viene siendo el Mercajoja, si queríamos construir eso, no teníamos dinero para hacer todo el huerto de carambolas, porque en semilladoras pues tengo 20 semillas nada más, entonces no tengo muchas, así que nada, volvemos, plantamos los melones y vemos la cinemática de lo que nos van a construir ahí. Y vemos si hay algo más por hacer. Iremos otra vez al Mercajoja. Le preguntaremos a Morri a ver si hay algo más que haya que cumplir. Alguna misión más. Y si veo que no hay nada más de Mercajoja sin nuevo, pues nada, se quedará la serie por aquí. Pero bueno, vamos a plantar y ya vemos. Que me estoy adelantando a los acontecimientos. Vale, ya he plantado lo que viene siendo todos los melones. No lo voy a regar porque me da igual, porque solo puedo plantar dos veces en la estación. Al igual que he plantado aquí las carambolas, que me da lo mismo regarlas que no regarlas, porque me faltaban melones, pero claro, ya no me da tiempo ir a donde pierde, entonces pues digo, venga, planto las pocas carambolas que tenga por aquí y se acabó. Así que voy a soltar todo esto y vamos a ver lo que es la cinemática directamente. También deciros que voy a poner en Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, tanto Discord como Twitter, para que no os perdáis ningún vídeo ni nada. Voy a poner la imagen de lo que viene siendo la granjita actualmente, ¿vale? En verano del año 2, para que la quiera ver desde arriba y la quiera copiar. Así que la voy a limpiar un poco para la gente que la quiera ver ahí en Discord, pues la tiene disponible. Y si alguien quiere pasar su diseño y pedir algún consejillo o cualquier cosa, pues también se puede hacer y estaremos ahí a tope, ¿vale? Así que lo dicho, voy a limpiar un poco esto y os lo enseño por Discord, ¿vale? Para que veáis cómo se va a ver todo regado, todo bonito y que lo veáis allí, ¿ok? Así que hasta ahora.
Aquí tenemos la cinemática. Y no se va a ver lo que están construyendo, ¿no? Solo se le ve a la gente trabajando. ¿Vale? En eso nos hemos dejado medio millón. Vamos a ver lo que nos tienen preparado. Bueno, estos son los vinos que acabamos de recoger, que habéis visto vosotros. Y son unos 47.000. O sea, los vinos de carambola es una puta pasada, ¿eh? Es una maldita pasada. Pero pasada, pasada, tú. Es increíble nada más que tengamos más barriles. Cuidadito a la producción que podemos tener de dineros, ¿eh? Y bueno, las carambolas lo malo es que solo se pueden plantar aquí afuera en verano. Eso es un problema. Y ahora os voy a enseñar también, aparte de todo lo que os estoy diciendo, os voy a enseñar cómo se hace captura de vuestra granja, ¿vale? Porque mucha gente lo ha preguntado. Siempre me llegan en vídeos, en sitios, preguntas de cómo se hace una captura de tu granja. ¿Cómo puedes ver tu granja desde ahí arriba? Muy sencillo, te vas a los ajustes, a las opciones, siempre lo enseño, ¿eh? Captura de pantalla, te vas abajo del todo y le das a la camarita. Aquí eliges el nivel de zoom, si quieres ver la granja al completo, yo te aconsejo que le des un 25%. ¿Que la quieres ver con más zoom? Pues le das a más zoom, ¿vale? Después, para ver dónde está el screenshot, la captura. Pues le das a abrir carpeta de destino y le haces un acceso directo a tu escritorio por si los quieres tener ahí y tenerlo más visto. Que no, siempre puede venir al juego, le das aquí y te abre la carpeta que está dentro del mismo juego, en las carpetas del juego, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado, que ya hayáis aprendido y ahora os reto que si habéis hecho una captura y os ha ayudado este tutorial, que la paséis por Discord, pasarla por el grupo de Stardew Valley. Es Discord, es totalmente gratis, no tenéis que hacer nada, solo entrar y si utilizáis Discord, pues por ahí podéis pasar vuestra granjita y mira, y así pues la podemos ver todo y podemos comentarla y a lo mejor hago una revisión de granja de suscriptores o de lo que sea, ¿vale? Así que nada, dicho eso. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a ver lo que no han construido ahí arriba. A ver el mondongo que no han puesto ahí arriba. La captura, ya os digo, va a ir directamente al Discord, al grupo de Stardew Valley. Y por si la queréis ver también, ¿vale? Si no queréis mandar la vuestra porque estáis empezando, pues bueno, también podéis ver la que he mandado yo. Vamos a ver lo que nos han traído aquí. Pim, pum, pam, pum, pim, pum, pam. Es el cine. Es el cine. Está cerrado, abre a las 9. Me esperaba algo mejor, la verdad. Me esperaba algo mejor. Pero bueno, vamos a pillar un ticket y ahora os enseño cómo funciona lo que viene siendo el cine de Stardew Valley. Y antes de ver el cine, vamos a entrar en Mercajoja a ver si Morris tiene algo más para nosotros, ¿vale? Vamos a ver lo que nos dice. Ah, mi cliente favorito. Desafortunadamente no tengo más proyectos de desarrollo de la comunidad disponible. De momento. Puede ser que en futuras actualizaciones se vengan cositas en Mercajoja. Puede ser. Así que la serie, yo creo que la vamos a dejar por aquí, ¿vale? Este va a ser el último episodio, ya lo tengo claro, porque si no hay nada más de Mercajoja, ahora lo que va a venir en la isla Jengibre, bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis que ahora podemos entrar en casa de Willy, podemos ir a lo del barco y vamos a ver lo que es el cine para que veáis cómo funciona el cine, por si alguien no ha visto cómo funciona el cine en Stardew Valley. Es muy sencillo, ¿vale? Tienes para entrar a lo que viene siendo la película o parece que estás aquí en solitario. Si vienes con un invitado, puedes pedir un aperitivo para él. Pruébalo alguna vez, ¿vale? Si no vienes con nadie, no te da aperitivo. Y después está la maquinita esta, que es la típica del gancho, que puede ir cogiendo adornos, que están muy chulos los adornos. Yo en mi granja del 100%, si la queréis ahí a ver el diseño y todo eso, pues lo tenéis por ahí por el canal. Y tiene un fartú y todo, así que tenéis los adornos por ahí por si lo queréis ver. Es que cuando está el muchacho este no se puede jugar y no sé qué día podemos venir y que no esté, ¿vale? Pero si venís todos los días, pues algún día no estará y podréis jugar vosotros y podéis coger vosotros las cositas. Vamos a ver la película por si alguien no la ha visto. En este caso viene Lewis. Yo creía que la veíamos solo, no lo sé por qué. Y la película creo que van cambiando, ¿vale? Hay dos o tres películas, creo, no sé, es que casi nunca he
he entrado, ¿sabéis? No ha sido una cosa que yo haya dado mucha importancia a lo que viene siendo el cine, porque es un poco vacío, ¿vale? El viaje del rey de la pradera, la película. En el polvoriento y viejo camino, una vez más, nos encontramos con el rey de la pradera, observando un vagón de tren lleno de valiosos tesoros. Pero ajeno a nuestros héroes, el malvado bandido estaba observando desde un precipicio cercano. Al fin podré acabar con ese sheriff Santurrón y largarme con el tesoro, me lo merezco. Ups, parece que este desprendimiento mueve directamente hacia el vagón del tren. Se mueve directamente. El rey de la pradera escucha un tenue sonido retumbando en la distancia. Observad. Pam, 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 pum. Madre, qué acción, ¿eh? Qué peliculón, chaval. Pensando rápidamente, dispara. Wow. Tiene buenos gráficos, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Hay agua en todas partes. ¿Ha sonado el sonido de una baba? Bueno. Lo ha vuelto a hacer. El grueso fondo detiene la avalancha. Joder, qué máquina tú. El vagón del tren se ha salvado. Y fin. Peliculón, chaval. Madre mía, pagar 1000 por esto. Esto es lo mejor que yo he invertido. La película ha acabado por hoy. Espero que hayan disfrutado del espectáculo. No, espérate. He disfrutado muchísimo. Encima no me dejan comprar aperitivos si no vengo con nadie. Si vengo con alguien, sí me dejan comprar aperitivos. Muy bien, pues me voy. Adiós. Y bueno, esto es el cine de Stardew Valley. Bueno, pues aquí acaba ya lo que viene siendo esta magnífica serie. Acaba el camino del Team Mercajoja. Esto no es un adiós para siempre, sino será un hasta luego, porque ya sabéis que en la 1.6 viene nuevo contenido y seguramente que añadan. Y además, la pista que te da Morrie es que viene próximamente, pronto, vendrá cositas nuevas. En plan, pronto tendrán nuevos proyectos para hacer. Así que yo creo que en la 1.6 vendrán cositas con el Mercajoja, puede ser, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la serie así. Yo iré adornando lo que viene siendo toda la granjita, así que dejamos paso a que llegue una nueva serie, que tengo una serie pensada que yo creo que os va a gustar mucho. No sé si empezar una nueva o una que tengo ahí media empezada, que nunca he tenido mucho apoyo, pero se puede intentar, a ver si tuviese otra vez apoyo. Si entráis a Discord, pues a lo mejor hago una mini encuesta para ver lo que me ponéis por vosotros por los comentarios. O también lo podría poner en alguna encuesta por aquí de la comunidad de YouTube y que vosotros pudieseis votar. Yo creo que es lo mejor. Cuando se publique este vídeo, pues publicaré una encuesta de la siguiente serie, ¿vale? A las 3, a las 4 horas o a la noche de haberse publicado este vídeo, pues publicaré lo que viene siendo la encuesta para ya que hayáis visto el vídeo y ya sepáis que es el final, ¿vale? Lo dicho, tengo dos series pensadas, son vanilla las dos, así que no hay problema de mods. Y seguiremos con la de apicultura de los mods. Cuando termine la de apicultura de mods, tengo otra pensada de mods también de Stardew Valley, ¿vale? Entonces, lo dicho, espero que os haya gustado. Iré adornando lo que viene siendo toda la granja, la iré mejorando. Ya así me puedo gastar el dinero sin miedo. Encima, no hemos gastado 50.000. Me gasté 50.000 en mejorar la casa. Si no, hubiésemos tenido bastante más. Hubiésemos tenido 600.000 fácil y tendríamos más de sobra. Pero bueno. Mejoré la casa porque yo, por mí, para mí para adentro, decía, o lo conseguimos en primavera o al principio de verano. Sabía que cerca no íbamos a quedar, así que ya está. Lo dicho, lo iré mejorando, subiré las fotos una vez que ya tenga la granjita totalmente decorada y todo eso. Lo iré jugando para mejorarla. Aquí haremos otra de pollos y aquí haremos otra de vacas, seguramente. Y ya está, ¿vale? Y lo tendré todo decoradito para que lo veáis todo bonito. Y se acabó y me iré gastando todo el dinero. Y quien quiera ver el diseño, pues lo tendréis por ahí por Mercajoja. No avanzaré mucho más en la historia porque quiero ver, a ver si meten cositas nuevas para Mercajoja y nuevos proyectos y etcétera, etcétera. Y estaría guay continuarla con la 1.6 con nuevos proyectos, ¿sabéis? Pero bueno, lo dicho. En un futuro puede ser que se venga el Team Mercajoja o ya puede ser que se termine aquí, ¿vale? Así que lo he dicho, muchas gracias, de verdad, el apoyo que ha tenido la serie ha sido increíble.
Os lo agradezco de corazón. Ha tenido un apoyo increíble. Me ha encantado hacer esta serie. Ha habido eso. Pues he conseguido un nuevo logro en este juego que nunca había hecho, el camino por Mercajoja. Y mira, ya lo tenemos completado. Y nada, un nuevo logro en Stardew Valley. Así que lo dicho, si dejáis un like, un comentario, se agradece muchísimo. Es totalmente gratuito. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y hace que el canal se posicione mucho mejor en YouTube, se recomiende los vídeos, etcétera, etcétera. O sea, me ayudáis indirectamente sin vosotros tener que hacer apenas nada, solo con darle a un botoncito y activar la campanita, que es otro botoncito, y ya está. Y ya después, si sois más fan del canal y queréis interactuar un poquito más conmigo y todo eso, y os interesa más este mundo de Stardew Valley y de otros juegos, pues os animo a que vayáis al Discord y que por ahí podamos interactuar y hacer cositas, ¿vale? Así que lo dicho, muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.